A 10 meses de anunciado el esquema de comercialización de frijol para el ciclo agrícola 2013, continúan las protestas por el pago tardío de incentivos a productores. Ayer, de nuevo, un grupo de afectados por el retraso expresó sus reclamos en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura. A la gente que metió de papel 5, 20, 30 toneladas, Lolo lo le pagaron. Eh, y sin batallar de nada. Y uno aquí anda consiguiendo los 100 pesos para venir uno para acá y estar uno aquí con la boca seca y no, a esperen el listado ¿Cuándo va a llegar ese? Eso no, no es justo para nosotros. Y no nos pueden dar dos pesos ustedes. Y a, la, a las acopiladoras esas hasta 25 pesos se los pagan. Y aparte de eso los costalitos nos traen los 30 kilos. 27, 3 kilos por el este. Ustedes hagan las toneladas que paga el gobierno. En todas esas toneladas los costalitos, ¿cuántos merecen? No se puede contra el sistema, no se puede, es el gobierno. no se puede porque yo le digo, alguien que de aquí que le deba haciendo algo le cobran intereses, le cobran todo, lo meten al bote. Pero nosotros tienen ocho meses que nos prometieron dos pesos y si acaso estamos peleando los dos pesos, no estamos peleando intereses ni nada. Lo que queremos son los dos pesos nomás. Los manifestantes fueron recibidos por el subdirector de Apoyos y Servicios a la comercialización, Gustavo Sigala. Ahí, afirmó que ya se pagaron 108 de los 130 millones de pesos asignados a la entidad. Hay 108 millones ya depositados en las cuentas de los productores. De más de 3.200 productores ya recibieron su pago de los dos pesos por kilo. Este, aproximadamente, el universo que tenemos autorizado a la fecha, ahorita son 65 mil toneladas. Es lo que nos tenemos autorizado hasta el momento para el estado de Durango. Sigal agregó que no se ha determinado si se autorizará otra ampliación del proyecto y reveló que son ya más de 600 expedientes de productores los que están por descartarse definitivamente, con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio Luis Lozano.